Bueno, quería socializar esto del tercer Congreso Provincial de Ciencias de la Educación y en este caso el primer Congreso Internacional, debido a que hay disertantes de renombre internacional, como lo es el doctor Flores Castillo, que viene del vicerrector de la Universidad de Ciencias de la Educación de Chile. También tenemos la presencia de una figura de renombre nacional, como es la doctora Silvina Birds, que es investigadora del CONICET y recibida en Universidad de Buenos Aires. Sí, estamos cerrando, digamos, lo del precongreso. Fueron dos precongresos que se hicieron en instancias que giraron en torno a los ejes sobre los que gira el congreso, que son la investigación y la evaluación educativa, pero no es el cierre del año en realidad, porque después tenemos en octubre la instancia de integración de educación inclusiva que se va a dictar, creo que a fines de octubre, que más o menos son los lineamientos para el congreso del año que viene. Sí, deben inscribirse, están inscribiendo, bueno, en la ciudad capital y acá en el interior hay varias sedes en donde estamos inscribiendo, acá en el sur, bueno, en la sede universitaria, en el horario de la mañana con el licenciado Argañarás, y en mi domicilio, donde yo me encuentre, estoy inscribiendo. El valor en este caso del bono contribución es de 150 pesos y deben concurrir con la fotocopia del documento. Se está trabajando en la digitalización de los certificados, digamos, para su futura impresión, corroborando datos, y en cuanto estén, se estará comunicando por la página del Coprocelar, que si no han ingresado, deben ingresar a la página, ahí está toda la información, todos los acontecimientos y eventos que va organizando el Consejo Profesional de Ciencias de la Educación. Sí, la jornada está determinada para esos días. Bueno, más o menos se tendrá una consideración por allí para la gente del interior que no pueda concurrir los dos días, pero tendrán que justificar la cantidad mínima de acciones durante las dos jornadas. Sí, se da la licencia por capacitación, para la cual tiene acceso todo docente que necesite hacer capacitación, saca una licencia por capacitación y se justifica el día. Bueno, muchas gracias, profesor. Bueno, muy amable para ustedes, que tengan unos buenos días y los esperamos en esta jornada tan interesante en donde van a impartir conocimientos para todos los docentes para que puedan llevarlo y volcarlo en las prácticas educativas del día a día. Buenos días para la radio y toda su audiencia. Bueno, contento de poder dar comienzo a este evento tan importante que se hace anualmente en todas las escuelas secundarias y primarias del Esta es la instancia institucional, profe. ¿Con cuánta cantidad de trabajo se está contando en esta oportunidad? Siete trabajos se anotaron. Hasta el momento hay cinco y bueno, ya llegarán los otros dos trabajos que nos están que están instalando los chicos. En este momento se están terminando de acomodar. ¿Participan diferentes áreas, participan chicos de diferentes cursos? Sí, desde primer año en adelante, tercer año, y bueno, y también se está renovando el trabajo del año pasado de la máquina de soldar por agua, que los chicos también les han hecho otras innovaciones. Profe, vienen con muy buenos resultados los años anteriores, siempre tratando de mejorar lo realizado anteriormente, ¿no? Sí, tenemos todas las ganas de participar, los chicos y los profes están tratando de coordinar y de que podamos llegar a la Feria Nacional como llegamos en el 2016. Profe, ¿participan de qué área específicamente? ¿Alguna área en particular? Y hay distintos trabajos de investigación, ¿sí? Estarían de la parte de maestro mayor de obra y también de electromecánica. Bien, ¿se va a desarrollar durante toda la jornada? ¿Va a ser únicamente la mañana? No, en horario de mañana y tarde va a ser. En la tarde, desde a partir de las 4 hasta las 7 de la tarde. ¿Los evaluadores son únicamente de la institución o han solicitado colaboración a profes de otras escuelas? No, son de nuestra institución y de otras escuelas también, profes invitados. Bien, profe, también queremos presentar una silla de ruedas con estilo bicicleta para solucionar un problema de una niña con problemas de movilidad en las piernas. Y bueno, ese es todo el esfuerzo de los chicos junto con los profesores para dar respuestas a la comunidad.
Profe, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por venirnos a visitar y bueno, estamos a su disposición. Un tema que ya se nos viene en los próximos meses, que es el tema del presupuesto. Sabemos que es lo que se siente, es lo que se llega al recorte de la provincia de ser cerca de 1.800 millones de pesos, a donde todavía no nos ha llegado el borrador del presupuesto del 2019. Pero bueno, trabajando, hemos estado reunidos con las áreas de la provincia, viendo los recortes que ya se vienen haciendo desde el 2016. Mire, usted sabe que en lo que hace a la obra pública, en infraestructura, ya nos viene recortando 20.000 millones de pesos, el 2016 y el 2018, en vivienda, en obras públicas, en obras que están proyectadas y planificadas para los departamentos, en escuelas planificadas para los distintos departamentos de la provincia. O sea, el recorte ya lo venimos padeciendo. Y lamentablemente, bueno, en base al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hay ciertos requisitos o ciertas demandas que pide el Gobierno Nacional, a donde actúa sobre las provincias, y a donde nosotros, bueno, no vamos a tener que estar en el debate para defender los recursos de nuestra provincia. Ojalá que los demás diputados que pertenecen a la oposición se pongan del lado de nuestra gente, porque, mire, el gobernador ha dado hace poco un aumento del 8%, en base a los 1.400 millones que están entrando al gobierno, a las arcas del gobierno provincial, cuando se pactó, se firmó y el Congreso aprobó 2.800 millones. Y a donde nos correspondía 5.600 millones. Para el ejercicio del 2019 nos corresponde 8.300 millones de pesos. O sea, estamos muy lejos de lo que nuestra provincia realmente necesita, porque no estamos pidiendo más de lo que nos tienen que lo que nos corresponde. Así que la verdad es que es una discusión que la vamos a tener que dar. Y bueno, por ahí se siente solo uno en estas defensas, así que pedir especialmente que los demás representantes a nivel provincial se pongan del lado de la gente. Yo digo, acá no son recursos del gobernador, del diputado, ni del intendente, sino son recursos de la gente. Y va a ser complicado. Yo ayer estuve reunido con el ministro de Infraestructura, Juan Velarde, a donde estaba esperando en estos días el aumento de la luz, el aumento de lo que viene impactado en lo que hace al transporte y a la distribución de energía, y a dónde va a repercutir en la boleta de la luz. Así que imagínese, más la inflación, más cómo suben las cosas y lo que siente la gente dentro del bolsillo, la verdad que va a ser... Sí, sí, hemos puesto siempre el objetivo de reunirme con las autoridades representativas de cada lugar, escuchar. Sabemos que no es fácil la situación que se está viviendo en toda la provincia, así que trabajando. Yo creo que lo mejor de esto es bajar y ver la realidad, y bueno, de eso también nos posibilita luchar por el interés de toda la provincia, no solamente de un solo lugar, sino de su amplitud, ¿no?